Bienvenidos. Inmigración y ecumenismo. El próximo día 18 de enero comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se prolonga cada año hasta el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, que este año tiene como lema ¿Qué espera el Señor de nosotros? Una pregunta que se encuentra en los escritos del profeta Miqueas. Por otra parte, el próximo domingo 20 de enero se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones, una iniciativa de la Santa Sede. Esto nos invita a hablar del fenómeno de las migraciones y de los retos ecuménicos que esta realidad plantea. El Papa relaciona estos dos fenómenos, las migraciones y el ecumenismo, en el mensaje con motivo de la jornada que nos ocupa, que este año tiene como lema Migraciones, Peregrinación de Fe y Esperanza. Apunta el Santo Padre que la fe y la esperanza forman un binomio inseparable en el corazón de muchísimos emigrantes, habida cuenta de que hay en ellos el anhelo de una vida mejor, a la cual se une muchas veces el deseo de querer dejar detrás, detrás de sí la desesperación de un futuro imposible de conseguir. Por otra parte, Benedicto XVI destaca que la Iglesia no deja de poner de manifiesto los aspectos positivos, las buenas posibilidades y los recursos que comportan las migraciones y realiza acciones de acogida que favorecen una inserción integral de los inmigrantes, solicitantes de asilo y de los refugiados en el nuevo contexto sociocultural en que viven, sin olvidar la dimensión religiosa. En esta línea, recuerda el Papa que la Iglesia está llamada a prestar una atención especial y a cuidar de este aspecto, y destaca que, en el caso de los inmigrantes cristianos, la atención a la dimensión religiosa incluye también el diálogo ecuménico y la atención a las nuevas comunidades. En el caso de los católicos, incluye, a su vez, la creación de nuevas estructuras pastorales y la valoración de los diversos ritos. Nuestra de Barcelona. presta un servicio también a las iglesias católicas orientales y también a las otras iglesias cristianas para facilitarles en la medida de lo posible locales para la celebración de su fe. Inmigración y ecumenismo son dos realidades profundamente relacionadas. El fenómeno de la inmigración nos hace próximos a los seguidores de las grandes tradiciones religiosas, hasta ahora muy poco presentes en nosotros. También nos acerca a los cristianos de otras confesiones o denominaciones, y en especial a los católicos de ritos orientales. Ante esta realidad es oportuno recordar que el Concilio Vaticano II significó un gran esfuerzo ecuménico por parte de la Iglesia Católica. Dos grandes figuras, De 50 años atrás nos pueden servir como inspiradoras ante los nuevos retos del ecumenismo, Juan 23 y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenagoras I. De Juan 23, tanto en el diálogo ecuménico con los cristianos como en el diálogo con los fieles de otras religiones, siempre hemos de recordar aquel pensamiento tan suyo que nos invita a potenciar más aquello que nos une que no aquello que nos separa. Y el patriarca Tenauras lo decía con una breve sentencia: Iglesias hermanas, pueblos hermanos. El camino hacia la unidad de los cristianos ha de ser una fuerza unitiva y pacificadora en este mundo demasiado dividido y herido. Bien podemos decir que realmente esto es lo que espera el Señor de todos nosotros. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.